aunque yo no he servido para nada, ustedes me pueden sacar por un referéndum. El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia, porque va a tener que poner su nombre, su apellido y su firma, y su número de cédula y su huella digital. Puesto que hagan ese referéndum y saquen 90% de los votos, yo no voy a renunciar. Olvídense. Dicen que me van a sacar por un referéndum. ¿Dimitirá si no puede cumplir el programa electoral, ese programa en el que me dice ya veremos, dimitirá? Por supuesto que sí, y además no soy yo quien tenga que decidir si voy a dimitir. Nosotros seguiremos aplicando mecanismos de revocación para establecer que no sea una cuestión de la honorabilidad individual el hecho de que alguien pueda dimitir, sino que la gente pueda decir usted se va, aunque no le apetezca irse. ¿Qué mecanismos? ¿Referéndum? La revocabilidad, efectivamente. A través de un referéndum. Hemos mencionado algunos países que continuamente se asocian al pasado de Podemos, no sabemos si al presente y al futuro, y uno de ellos es Venezuela. Tiramos de hemeroteca, aquí nos gusta mucho tirar de hemeroteca y me gustaría que Pablo Iglesias y ustedes también vean lo que Pablo Iglesias dijo antes y casi casi al llegar a ser líder de Podemos. Hace un año los demócratas no teníamos ninguna razón para estar de luto, pero hoy sí, porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. No lo soporto, no lo soporto, ni a las chapas me gusta perder. De la modernidad que todos los demócratas compartimos. Libertad, fraternidad y, por supuesto, igualdad. ¿Y saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. Ese terrible instrumento está vinculado a la democracia desde que el diputado José Ignacio Guillotán lo recomendó en la Asamblea Nacional como sustitutivo humanitario de los métodos tradicionales en las ejecuciones públicas. Se trataba de que no solo los nobles tuvieran el privilegio de una muerte sin dolor. Hasta entonces, solo aquellos con sangre azul podían disfrutar de la decapitación con espada o con hacha. Finalmente, la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre...